¿Qué es esto? Espero. En España, ojalá y vengas pronto. Cañita, aquí te espero. En España, ojalá y vengas pronto. Mira, yo ahorita, de acá a unas semanas, ya me voy a ir de este mundo. Y lo único que quiero es llevarme una persona. ¡Y yo también! Si quieres, nos vamos los dos. Todo va a estar bien. Mira, vamos, ¿ves esa ventana? Okay. Pues me voy a tirar por ella. Y en vez de tirarte por ahí, ¿por qué no te vas conmigo? Mira, jugamos un reto extremo. A ver. ¿Qué me miras? He visto, estaba viendo algo, perdóname. Es que te quedaste como que, ¿qué carajo? Carmenita, tío, joder, siempre me pasa lo mismo con el agua. Lo siento, señorita, lo siento. Estaba viendo algo. Ay. No me has visto cuando escupió, ¿verdad? Sí, botaste agua de la boca. Oye, oye, ¿puedes creer que tú eres la chica más viral de TikTok? ¿Yo? Sí, hay un video donde apareces tú que llegó a más de 10 millones de vistas. ¿Sí? Es verdad, sí, es verdad. Cuando nos conocimos. Sí, se volvió. Pero ese video en realidad no es el que cuando nos conocimos, porque tú y yo nos conocíamos de más. No, 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 ahí fue cuando te conocí realmente, ¿ok? Ahí me conociste perfectamente. La última ahí fue cuando recién te conocí, ¿ok? Señorita, no me cambies de tema, por favor, porque me voy a poner muy rápido. Vale, perdón, señorita. Me voy a poner muy agresivo. No puedo creer, pero que no recién... te pongas chupi. ¿Qué? ¿Chupi? Sí. ¿Por qué no te pones Carmen Chupi? Me he mojado los pantalones por tu puta culpa. Lo siento, yo no sabía que te ibas a mojar. ¿Por qué pones esa cara? Dije, o sea, de mojar, porque yo no sabía que te ibas a mojar, ¿no? No sabía que ibas a botar agua por la boca. Ya, ya. Re turbio, guachín. ¿Y qué me cuentas de cómo se llama este nene? Pedri. ¿Cómo se llama? Roberto. No me gusta Pedri ya. Eso fue en verano, cuando jugaba en el Sky. Pero cuando me enteré que jugaba en el Barcelona, dije, por aquí me lo paso, ¿sabes? ¿Ya no te gusta Pedri? No. ¿Y cómo se llama el Gabi? Gabi nunca me ha gustado. ¿No te gusta el Gabi? No, yo creo que la mitad de las niñas y gente que es del Barça es por Gabi y Pedri. Ya está. ¿Y tú? Yo soy del Madrid. Cállate, mentirosa, ¿te gustaba Gaby ya? No me gustaba Gaby. Sí, me dijiste eso. No, Anita tiene una memoria más mala. Qué mentirosa eres. Le voy a llamar a mi mami. Le voy a decir que quiero agua. ¿Puedes creer? Gente, Carmen, acabo de ser convocado para casta. Sí. Gente, buena noticia. Miren, los dos presidentes. ¿Eso qué? Espera, mira, te voy a explicar. Explícame. Mira, gente. ¿Dónde está? ¿Tú cuál? No lo veo. Ay. ¿Ves? Ricardo Casta y presidente Casta, ¿ves? De parte, ¿sí?, de Club Casta. De parte Club Casta. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Que he sido convocado para las interligas de Casta. Eso es fútbol. ¡Vamos, Maquina! Al ganar. Pero ni siquiera sabes qué significa. A ganar. ¿Y si marca un gol? Pero sabes qué significa, ¿no? No. Ya, bueno, te explico. Yo no jugué las ligas, ¿vale? Primero se inicia la liga, la cual en la liga yo no participé. ¿Por qué? Porque hacía directos y ellos entrenaban a las, ponle, a las 6, a las 7. Y yo terminaba directo a las 7 y a las 8, ¿vale? Y no podía ir a los entrenamientos, la cual no jugué la liga. Ganaron bastantes partidos.
y pasaron a las interligas. Y de interligas se van a enfrentar entre, o sea, digamos, entre otras ligas, se van a enfrentar entre todos. Ponle la liga de Caraballo contra la liga de Lince, la liga de Pachacamac contra de La Molina o de Miraflores o de San Isidro. Y me acaban de convocar, y la cual yo voy a participar en las interligas por más que no haya jugado ninguna liga, ¿entiendes? Y eso me da mucha emoción porque ahora sí ya tengo mi carro, mi Jeep que me costó $53,000. Y ahora sí voy a poder ir a los entrenamientos. ¿Cuál te compraste al final? ¿Qué? ¿Cuál te compraste al final? Ah, un Jeep. Un Grand Cherokee. Me costó $53,000. El que tiene. El carro que tiene Ronaldinho. Sí. Dice, serás el aguatero. Vamos, aguatero. Cállate, envidioso. Gente, de corazoncito amarillo. Llevamos la tour. Mira, y los partidos se van atrás. Se van a transmitir por FB. Me vas a poder ver. Facebook. Me estoy diciendo que me instale Facebook. Eso, pero ¿sabes cuál es el problema? Que las interligas se va a dar con otro DT. O sea, no va a estar el DT de la liga. Y el DT de las interligas no me ha visto jugar ni un partido. Eso es malo, ¿sabes por qué? Porque lo más probable es que no me ponga titular. Pero no importa, me voy a ganar el puesto. Porque yo sé cómo juego, yo juego muy bien. Voy a dar todo para que Casta llegue hasta la departamental. Oye, hay algo que tengo que decir. Carmen, dímelo. Tú sabes que hemos estado hablando meses, ¿no? Siempre unidos ahí, tranqui. Sí. Solo te tengo que decir que me gustas mucho, Carmen. Y no te estoy bromeando. Carmita, ¿a ti te gusta la cárcel? ¿Qué? ¿Te gusta la carta? ¿La carta? La cárcel. Cárcel. Podría ir 15 años a la cárcel por ti. La verdad es que no me importa, solo quiero que este amor funcione. Yo te digo, te quiero. Sí. Ahora mismo está. ¿Has cambiado? ¿Qué? Cañita, dime la verdad, ¿te fuma algo? No, o sea, yo no te puedo decir que me gustas. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en decir eso? Bueno, tú sabes que te estoy bromeando, ¿no? Sí, nada, por fin. Estoy bromeando y punto. No te la creas, no te ilusiones tampoco. Estás ilusionado por un momento, yo lo sé. Sí, muchísimo. Iba a llorar y todo. Ah, sí, te ilusionaste. Espera, voy a llamar a mi mamita. Espera un toque. Le voy a llamar a mi mamita que me traiga agüita porque me estoy muriendo de sed y está haciendo mucho calor. Voy a llamar a tu. Que pudo haber sido tu suegra. Oye, ¿sabías que yo en la posición que juego no meto goles? Vieja, ¿me escuchas? Digo, mamita, ¿me escuchas? Aló. Aló, mamita, ¿me escuchas? Sí, ¿qué pasó, hijito? Ma, ¿puedes creer que ya conseguí novia? ¿Hijo? Conseguí novia. ¿Conseguir qué? ¡Conseguí novia!
novia? Sí, ya tengo novia. ¿Dónde? De España, es. Va a venir a Perú a casarse conmigo. Ay, no. Ma, ¿me escuchas? Chistoso. ¿Qué? No, en serio, en serio. Ya, escúchame. ¿No me crees?